Ay, gracias. Al terminar aquí, iré al banco. Luego iré a comprar las cosas del mercado. No. Debo concentrarme. Qué difícil es ser una persona sorda. Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya. Voy a concentrarme para sentir como una persona sorda. Voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos. Reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante.
Ay, gracias. Al terminar aquí, iré al banco, luego iré a comprar las cosas del mercado. No, debo concentrarme. Qué difícil es ser una persona sorda. Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya. Voy a concentrarme para sentir como una persona sorda. Voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos. Reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante. Hola, muy buenas tardes para todas y todas las personas que nos están viendo en este momento, en este webinario. Sabemos que es de suma importancia el tema que vamos a tratar hoy sobre la coalición y sobre la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención fue hecha por Naciones Unidas y habla sobre la importancia que tiene Colombia como Estado parte de esta convención para la protección y la garantía de los derechos de todas las personas con discapacidad. Hay personas sordas, personas oyentes, personas con diferentes tipos de discapacidad que no tienen claridad sobre qué es la convención exactamente. Es por esto que desde FENASCOL nosotros queremos hacer esta transmisión para poder hacer transferencia de conocimiento. Y no solamente sobre la convención. Debemos entender que es obligación de todos los países parte y estados parte que ratificaron esta convención dar informe a Naciones Unidas. ¿Y este informe de qué trata? Cuando se hace la convención, en sus diferentes artículos, se evalúa si se ha llevado a cabo el cumplimiento de la misma y el gobierno de cada uno de los países rinde informe. Las Naciones Unidas reciben este informe y validan cómo va el proceso de la implementación de la convención. Sin embargo, no solamente es el gobierno quien da este informe, sino también lo hace la sociedad civil. Esto con las organizaciones de personas con discapacidad. Y es obligatorio e indispensable rendir este informe al que se llama informe alternativo o informe sombra. Estos son los dos nombres con los cuales se conoce, informe alternativo e informe sombra. Entonces, Naciones Unidas recibe este informe tanto de gobierno como de sociedad civil y hace de alguna manera un análisis y un comparativo en el cual llama al gobierno de ese país y hace unas recomendaciones. Esas recomendaciones son de suma importancia para toda la comunidad y debemos conocerlas. Sin embargo, hasta la fecha muchas personas de Colombia no la conocen. Nosotros contamos con dos invitados en este momento que hacen parte y que están trabajando en la coalición. La coalición colombiana, en la cual contamos con diferentes organizaciones. Mónica Cortés nos hablará un poco también sobre esto, pero más adelante. Quiero presentar a las dos personas que nos acompañan, Mónica Cortés, José Leal.
Primero, demos la bienvenida a Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hablar un poco sobre la convención, sobre el informe Sombra. Y también contamos con José Leal, que es el representante al Consejo Nacional de Discapacidad. Ustedes dos son invitados en este espacio para poder hablar sobre este tema tan importante de la convención y del informe Sombra. Entonces, bienvenida Mónica, bienvenido José. Por favor, preséntate Mónica. ¿Quién eres? Preséntate. Bueno, muchas gracias, Henry. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, sí. Yo soy Mónica Cortés, soy directora de ASDAON Colombia y soy miembro de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención desde el año 2014. Decidimos un conjunto de organizaciones conformar esta instancia que ahora les contaré un poco más de ella. Y bueno, soy madre de un joven que tiene hoy 21 años con discapacidad intelectual. Soy docente de profesión y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Mónica. Ahora José, ya la comunidad sorda lo conoce, pero preséntate nuevamente. Hola, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Abrir este espacio es de suma importancia. Sabemos que toda la comunidad sorda, las asociaciones, los líderes y demás están al tanto de lo que está ocurriendo. Algunos me conocen, esta es mi seña, mi nombre es José, yo hago parte de FENASCOL como director técnico y también soy consejero nacional de discapacidad. Trabajo como líder sordo en diferentes procesos y acciones, apoyando movimiento asociativo y otros frentes, en busca de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y en especial de las personas sordas. Ese es nuestro enfoque. Tenemos diferentes también entornos o frentes que trabajamos como comunidad sorda. Hacemos parte de una comunidad lingüística como personas sordas, pero también somos parte de las personas con discapacidad, somos sujetos duales y tenemos una visión también desde lo nacional. El reconocimiento de nosotros como personas sordas, la garantía de los derechos que se cumplan en todos los espacios como comunidad lingüística y como personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, ahora quiero pasar y hacer una pregunta, Mónica, sobre qué hace la coalición. Cuéntame un poco de la coalición, quiénes la conforman. Claro que sí. La Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención, como les contaba, se creó en el año 2014. Nosotros sabíamos que los procesos, como les contaba Henry, los países que ratifican la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen o asumen o adquieren más bien unas obligaciones en relación al cumplimiento del tratado. O sea, no es simplemente decir nos adherimos al tratado, sino que tienen que cumplir con unos requisitos, y esos requisitos se monitorean o se evalúan cada 4 años. Entonces, los estados tienen que presentar unos informes, pero la sociedad civil también tiene que contrastar o revisar ese informe que presenta el estado, y a ese informe que realiza la sociedad civil se le llama el informe alternativo o informe sombra. Entonces, la coalición se conforma con el propósito y la intención de elaborar ese informe alternativo desde la sociedad civil organizada. Nosotros hacemos parte de la coalición 20 organizaciones de diferentes ciudades del país, de diferentes discapacidades. Por supuesto, en la coalición, desde que la conformamos, está FENASCOL, en representación de las personas con discapacidad auditiva. También estaba Arcoíris para Sordos, que es una organización de aquí de Bogotá. Hizo parte todo el tiempo
del trabajo que hicimos y estaba como líder independiente Marta Osorno, que también ustedes la conocen. Marta estuvo en Ginebra presentando el informe, también con el apoyo de las entidades que conseguimos que se hiciera el apoyo para ir como sociedad civil a presentar este informe. Además de eso, hacen parte de la coalición, además de organizaciones de personas con discapacidad, líderes independientes que trabajan por los temas de discapacidad, también hace parte la academia. Ha estado siempre apoyando la coalición como Secretaría Técnica País, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, quienes en este primer informe que presentamos en el año 2016 nos acompañaron en toda la elaboración del informe. También teníamos a la Comisión de Juristas, que son una comisión que ha realizado informes para diferentes instancias de Naciones Unidas. Y tenemos también en la Maestría en Discapacidad e Inclusión de la Universidad Nacional, que hace parte, y otros líderes de universidades de diferentes partes del país. También está Profamilia haciendo parte de la coalición. Y bueno, muchas otras entidades que se han sumado a este ejercicio. La coalición, además de presentar ese primer informe en el año 2016, también presentó otros informes. Ustedes saben que las instancias de Naciones Unidas tienen diferentes instancias de monitoreo también. Nosotros hemos presentado informes al Examen Periódico Universal, por ejemplo, que es todos son, digamos, informes relacionados con derechos humanos de las personas con discapacidad. Hemos presentado discapacidad y conflicto armado para la Comisión de la Verdad y para la relatora especial en Naciones Unidas también le presentamos el informe de discapacidad y conflicto armado. Hemos presentado un informe también para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también presentamos un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad en el año 2018. Entonces, digamos que la coalición tiene como enfoque trabajar por estar atentos a esos espacios donde podemos presentar informes, donde podamos denunciar también el incumplimiento del Estado colombiano en relación con los derechos de las personas con discapacidad, no solamente con la convención, sino con otros tratados de derechos humanos. Pero nuestro eje esencial es presentar el informe alternativo al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se presenta cada 4 años. Colombia tenía fecha de entrega de informe como Estado el 10 de junio del 2021, de este año. La pandemia ha hecho que se muevan un poco las fechas de revisión de los gobiernos, de los estados. Entonces, pero Colombia entregó informe el 10 de junio del 2021. La coalición ahora tiene que revisar ese informe. Hemos ya estado trabajando, levantando información, porque claramente yo también hice parte del Consejo Nacional de Discapacidad hasta el año pasado. Entonces, conocemos cómo se han movido los temas al interior del Sistema Nacional de Discapacidad. Y ahora, pues, FENASCOL siempre ha estado en el Consejo Nacional de Discapacidad. Entonces, tenemos de primera mano y otros actores que están en la coalición y que hacen parte de diferentes instancias, tenemos información de primera mano que podemos contrastar, digamos, con lo que presenta el Estado colombiano frente a realmente las garantías, la implementación de esas normas que a veces se quedan solo en el papel, ¿no? Y no llegan a una real implementación, que es un poco lo que buscamos con el informe alternativo, poder mostrar si se ha cumplido o no
todo eso que se queda a veces en el papel. Entonces, esa es una tarea que tenemos como sociedad civil, ustedes los que nos están viendo como miembros de FENASCOL también tienen la tarea de informarles, seguramente realizando el informe les vamos a preguntar sobre situaciones que ustedes viven en sus territorios para poder, digamos, organizar nuestro informe número 2 de informe alternativo al comité. Muchas gracias, Mónica, por la información, por los puntos que tocaste. Y yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta, ¿no? Ahora hay varias personas que nos están viendo y están haciendo diferentes comentarios en Facebook. Y de pronto no sé si ellos ya saben, por ejemplo, este informe que se entregó a la ONU, ¿cómo fue el proceso? Entonces, allí están haciendo comentarios. Quiero saber, las personas que están haciendo comentarios, si saben cuáles fueron las recomendaciones que hizo la ONU sobre este informe, si saben qué fue lo que se le entregó directamente. ¿Cómo Colombia, nosotros entregamos este informe y la ONU hizo unas recomendaciones, varias recomendaciones? En realidad fueron 79 recomendaciones que hizo al Estado colombiano, haciendo unas sugerencias sobre los procesos y también el cumplimiento obligatorio. 79 recomendaciones que hicieron. No sé si las personas que nos están viendo tenían conocimiento de esto. Quiero que comenten también sobre este tema. Y es muy importante porque, Mónica, ¿cuándo fue que se realizó el último informe por parte de Colombia? ¿En qué año fue? ¿Qué ha pasado con la implementación? ¿Cuáles son las dificultades y demás? Porque se sabe que se hizo las recomendaciones, ¿no? ¿Pero ya se están cumpliendo esas recomendaciones o qué ha pasado con eso? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esa también es parte de nuestra tarea como activistas, ¿no? Nosotros sabemos hoy, digamos, esto lo hemos ido también aprendiendo desde este trabajo con la coalición. Seguramente si no hubiésemos hecho ese primer ejercicio de presentar el primer informe, no sabríamos cómo funciona esto. Por eso este espacio me parece tan valioso de poderlo compartir con ustedes. Nosotros, lo que hace el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que como ustedes saben está conformado por 18 personas, muchas de ellas con discapacidad, que de diferentes países que se conforma ese comité, ellos reciben el informe del Estado colombiano. El Estado colombiano presentó por primera vez informe en el año 2016, y la revisión la hicieron en agosto del 2016. Entonces, el comité lo que hace es recibir el informe del Estado colombiano y recibir el informe de la sociedad civil. La coalición presentó el primer informe y ellos lo contrastan, o sea, cogen el informe de la sociedad civil. También se presentaron otros informes de sociedad civil. La Fundación Saldarriaga Concha presentó un informe, CONALIVI, la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad Visual, presentó otro informe. Creo que también lo presentó una organización que trabaja el tema de infancia, de niñez. Entonces, esos informes de sociedad civil, el comité los revisa y revisa lo que dice el Estado colombiano. Y lo que hacemos es que en ese día de la revisión de Colombia asisten personas de la sociedad civil y asiste también el gobierno, ¿sí? Algunos delegados del gobierno nacional. Y en esa conversación, digamos que el comité hace preguntas al gobierno, le dice, mire, la sociedad civil dice, por ejemplo, que no hay realmente una educación inclusiva, que falta algo pues en relación a la educación inclusiva, y el gobierno nacional responde, ¿sí? Dice, no, nosotros tenemos la normativa, estamos avanzando,
vamos a invertir y de esa conversación salen las recomendaciones, ¿sí? Y se las hace al gobierno. Entonces, esas 79 recomendaciones son las que nosotros, digamos los consejeros cuando estamos en el Consejo Nacional, tenemos que hacerle seguimiento a su cumplimiento, pero también como sociedad civil en nuestros gobiernos locales, ¿sí? Si hay una ley, por decir algo, el decreto 1421 de educación, nosotros no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel de cada territorio, debemos saber que la educación debe ser inclusiva, que debe haber accesibilidad, recursos y apoyos para que la educación se dé de la mejor calidad, que haya la contratación de los intérpretes desde el día primero de febrero que empieza el proceso educativo de los niños. Bueno, todas esas cosas que empiezan ahí a quedar como recomendaciones y que deben cumplirse. Sabemos que no es fácil, digamos, hacer todo este monitoreo y control de cumplimiento, pero sí, en términos generales, tenemos que pensarnos muy bien qué vamos a decir en este segundo informe en relación al cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, hay un tema relacionado con la educación, temas relacionados con empleo. Ahora la pandemia también nos trae otros indicadores ahí que tenemos que mostrar, que la pandemia también afectó nuestro ejercicio del derecho a la educación, afectó el tema del empleo. Entonces, todas esas cosas las tenemos que decir otra vez en este informe, en este segundo informe que vayamos a presentar. Pero claramente no es fácil, necesitamos realmente de todos ustedes para poder saber y entender qué está pasando, ¿no? Nosotros siempre hemos sido claro que no queremos un informe alternativo, digamos, hecho desde el escritorio, sino con la voz realmente de las personas con discapacidad, y para eso nos tienen que informar de alguna manera. Sí, y respecto a eso yo quiero preguntar, porque sabemos que la convención debe tener un cumplimiento y resulta que están estas recomendaciones, ¿no?, por parte de la ONU, y en la recomendación número 5 se dice que Colombia debe tener un protocolo, debe contar con este protocolo, pero hasta la fecha nosotros en Colombia, al parecer, se le ha hecho el quite para no realizar este protocolo. Significa que si no se tiene ese protocolo, no se está como aceptando las recomendaciones de la ONU y por lo tanto no habría una sanción por parte también de Naciones Unidas. ¿Qué hacer en ese caso? Porque nosotros desde FENASCOL y desde la sociedad civil estamos haciendo esta transferencia de conocimiento para toda la sociedad y todas las personas que nos están viendo, haciendo el llamado y haciendo presión también al gobierno para que pueda firmar ese protocolo. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Yo les cuento que esa recomendación de la firma del protocolo facultativo, nosotros la incluimos en el plan de acción que les contaba del Sistema Nacional de Discapacidad, y la Cancillería de Colombia nos dijo que no aprobaban el plan de acción si dejábamos ahí la firma del protocolo facultativo como un indicador de gestión. Y la razón que nos daba la Cancillería es que Colombia, cuando ratifica los tratados internacionales, los ratifica con el firme compromiso de cumplirlos y que por esa razón ellos no firmaban ningún protocolo de ningún tratado internacional, porque ellos no consideraban, así nos lo explicó la Cancillería, que ellos no consideraban que ellos incumplieran los tratados, que ellos estaban trabajando y que la sociedad civil, las personas con discapacidad en este caso, contábamos en el país con mecanismos de exigibilidad, que no teníamos que salir al exterior a pedirlos para que se cumplieran, porque ellos
aquí los cumplían y que además teníamos mecanismos como la Contraloría, la Procuraduría, para exigir el cumplimiento de las leyes que no se cumplieran. Pero bueno, esas son como interpretaciones, digo yo, que nos dio la Cancillería a nosotros, pero yo creo que uno tiene que seguir insistiendo, digamos, insistiendo en que el protocolo facultativo acompaña los tratados internacionales precisamente para darle un carácter de mayor obligatoriedad y pues que uno puede. Sin embargo, también yo les explico que uno puede establecer o usar otros mecanismos de denuncia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar el incumplimiento, ¿sí? del Estado colombiano para que le llamen la atención. Por ejemplo, nosotros hicimos hace algunos años, denunciamos que en Colombia se permitía la esterilización de menores de edad con discapacidad intelectual o mental. Se declaraban interdictos, se podían esterilizar sin su consentimiento y esa denuncia la llevamos ante la CEDAW, que es el Comité de Derechos de las Mujeres, y la Corte Interamericana llamó a Colombia, el Ministerio de Salud y otras instancias tuvieron que ir y ellos cambiaron la norma. O sea, hoy en Colombia no se permite la esterilización de menores sin su consentimiento. Entonces, digamos que uno encuentra otros mecanismos que van más allá también de la firma del protocolo. Obviamente, yo creo que tenemos que seguir insistiendo y seguramente en la segunda revisión, cuando se llame a Colombia a revisar, lo vamos a tener que volver a decir en nuestro informe alternativo. Gracias, Mónica, por la información. Es muy relevante para todas aquellas personas que nos están viendo en esta transmisión de Facebook. Hay que seguir haciendo presión e incidencia al gobierno. Tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que se vea la importancia y se cuente con ese protocolo facultativo y el gobierno tiene que permitirlo también. Lo que decía Mónica, efectivamente no solamente ese mecanismo, hay otros mecanismos que podemos usar, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que ser mucho más activos realizando la incidencia. Y también quiero aprovechar para preguntar a José Leal sobre el tema de comunidad sorda. ¿Cómo se ha visto reflejada la comunidad sorda y la garantía de sus derechos en este informe? ¿Hay cumplimiento, incumplimiento? ¿La comunidad sorda está reflejada? ¿Qué ha pasado? Porque sabemos que próximamente se va a llevar este segundo informe y es importante que con anterioridad la comunidad sorda conozca qué está pasando. ¿Qué ocurrió en ese primer informe sombra o informe alternativo y qué puede ocurrir en este segundo informe para que trabajemos nosotros también y rindamos un informe sobre esto? ¿Qué ha pasado con el primer informe y cómo se ha visto la comunidad sorda reflejada? Bueno, Henry, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué ha pasado con la comunidad sorda en todo el territorio nacional frente a la vulneración de los derechos y las diferentes situaciones que también vulneran los derechos de las personas sordas en todo el territorio? Efectivamente, se tiene este documento que es el informe Sombra hecho por Sociedad Civil, haciendo también unos llamados y unas denuncias también al comité allí de Naciones Unidas, rindiendo este informe sobre diferentes temas y diferentes situaciones que no se estaban cumpliendo. Por ejemplo, especialmente en el tema de educación, estamos hablando, porque se vive en todo el territorio nacional. Las diferentes asociaciones y los líderes que existen en el territorio conocen que ocurre esto. Entonces, este informe también es una manera, un mecanismo para poder contar lo que está ocurriendo en la educación a nivel nacional. También la recomendación que se recibió por parte de Naciones Unidas al gobierno colombiano es
hacer el llamado sobre estos diferentes temas y también recibir la información y hacer un contraste con los diferentes informes. Pero tenemos que mirar qué está pasando con el acceso a la educación. ¿Se cuenta con los profesionales de apoyo desde el primer momento? ¿Cómo es la educación bilingüe? ¿Es una educación inclusiva? ¿Es una educación bilingüe, bicultural? ¿Se tiene claridad sobre estos procesos? ¿Se cuenta con los apoyos educativos, con el modelo lingüístico, con los docentes de apoyo, en tiempos oportunos y desde el inicio del año escolar? Porque lo que Mónica mencionaba anteriormente está muy lindo en el papel. Se rinde ese informe, queda muy linda, se reciben las recomendaciones también, el gobierno colombiano recibe esas recomendaciones y debe cumplirlas, son de obligatorio cumplimiento porque debe proponer una solución, pero no ha habido una solución. También en Colombia nosotros contamos con diferentes marcos legales y normativos, por ejemplo tenemos el decreto 1421, en el cual allí se dan unos lineamientos en temas educativos. Entonces, es completamente claro y se está llevando a cabo en las diferentes secretarías de educación, en estas entidades territoriales certificadas, ya se está llevando a cabo y están llevando estos procesos y lineamientos en lo que tiene que ver con la inclusión, la accesibilidad, la permanencia. Porque estamos hablando no solamente en educación básica, primaria y demás, sino en educación superior. ¿Y la educación se está llevando con la educación temprana o es educación tardía también? Tenemos que mirar todos estos procesos, la formación superior, la formación para el trabajo, son todos estos procesos. Hay muchas debilidades, eso por la parte educativa, pero también estamos hablando del acceso a la salud. ¿Cómo está el acceso a la salud? Son muchas situaciones que vive la comunidad sorda y que tenemos que también presentarlas porque se ve a la persona desde la discapacidad. Y nosotros como personas sordas también podemos ser personas sordas, pero que contraemos una enfermedad y tenemos que gozar del acceso a la salud. Si ocurre de pronto algún accidente y no se cuenta con el servicio de interpretación y no contamos con acceso a la información, si los médicos no nos pueden atender con los ajustes razonables que requerimos, o enfermería o demás, y no se cuenta, entonces se vulnera la independencia y la autonomía que tengo como persona y como sujeto de derecho también. También estamos hablando de las personas, por ejemplo, que pueden, digamos, gozar de los derechos en otros espacios, de pronto que no tienen o que tienen trabajo, digamos que cuentan con ese acceso, pero hay personas que son más vulnerables y no cuentan con el acceso a la salud. Entonces, en este informe se dan todas las recomendaciones y se tiene que hacer un monitoreo que se esté cumpliendo. Por ejemplo, el tema al acceso al trabajo. Ya se está llevando a cabo, las personas sordas cuentan con esta garantía de derecho al trabajo, cuentan con la información es clara, por ejemplo, en procesos como Ministerio de Trabajo y demás, porque las personas sordas están siendo vulneradas también. O si van a entrar, hay personas, muchas personas sordas que ya tienen su título profesional, posgrado y demás, pero se piensa que es como una persona con discapacidad, no puede ejercer lo que estudió. Vamos a ponerlo en un rango menor porque esta persona no tiene el conocimiento, entonces no se reconocen como profesionales capaces. Se están realizando los ajustes razonables dentro del entorno y dentro del ambiente de trabajo, se están dando oportunidades en igualdad de condiciones para estas personas. Por ejemplo, se está apoyando esos procesos de pequeñas empresas, de emprendimientos. Se está apoyando para las personas sordas. Hay participación. Estamos hablando, por ejemplo, de otro tema que realmente afecta es la participación en todos los espacios. ¿Cómo se está llevando a cabo la participación para yo poder hacer la exigencia de los derechos? ¿Cuento con el servicio de interpretación? Sabemos que tenemos la ley 1145 del Sistema Nacional de Discapacidad en los consejos o en los comités locales o municipales y departamentales de discapacidad. Las personas sordas que están asistiendo allí cuentan con el servicio de interpretación para poder ser escuchada su voz y exigir la garantía de sus derechos. Son muchas cosas, muchas cosas. Dentro de este documento existen las recomendaciones y demás,
y se ha denunciado estas cosas, porque anteriormente, como mencionabas, Marta también participó, desde FENASCOL participamos, la coalición ha participado, hemos expuesto, hemos organizado este informe, se presentó el informe para hacer visible esta situación de las personas con discapacidad, pero ¿qué ha pasado? ¿Quedó en el texto allí? Eso es, por un lado, un tema. Ahora, por ejemplo, en este mes que estamos hablando de esa toma de conciencia por parte del Estado, por entidades e instituciones, es para hacer un llamado también al reconocimiento de las necesidades que tenemos como ciudadanos. ¿Por qué no se ha cumplido la convención? ¿Qué ha pasado con este incumplimiento? Y también en el tema y aliado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, ¿se está trabajando en articulación? ¿Se está cumpliendo o hay un incumplimiento sobre estos procesos? Y para ello poder exigir también nosotros como ciudadanos, como miembros también de la sociedad civil, como parte de las organizaciones sociales y demás. Es el trabajo que tenemos que hacer, las acciones, la exigencia y la incidencia también, hacer el monitoreo, los procesos de denuncia y demás para la toma de esos derechos. Porque sabemos que en este documento nos dan unas recomendaciones y es una herramienta que tenemos también. Lo que dice Henry, son 79 recomendaciones que hizo la ONU al Estado colombiano y a partir de esas recomendaciones nosotros tenemos una herramienta para hacer y para exigir nuestros derechos. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Qué está pasando? Entonces, es también nosotros asumir, hacernos responsables y tomar conciencia, tener una corresponsabilidad. No es solamente decir, sabemos que en el gobierno hay cambio de administración, cambio de funcionarios y demás, entonces si nosotros como sociedad civil nos quedamos quietos, pues ellos van a postergar y aplazar todo para no cumplir. Nosotros tenemos que organizarnos también, articularnos, trabajar unidos y ver que tenemos este documento de estas 79 recomendaciones como una herramienta también para poder avanzar, porque no podemos decir que ya Colombia es una Colombia inclusiva, porque no hay un reconocimiento que exista realmente en nosotros como personas con discapacidad, no existe, las comunidades tienen que moverse y no solamente de pronto exigiendo, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco en la Universidad de Antioquia, muchas personas sordas hicieron allí un plantón y exigieron y usaron las redes sociales también. Y una de las recomendaciones que dio la ONU es que se debe respetar el acceso a la educación superior. Y las personas sordas a veces estamos como dormidos y error de interpretación. Y las personas sordas estuvieron allí en el plantón, trasnocharon y estuvieron allí para exigir su derecho, pero también podían usar estas recomendaciones como una herramienta para exigir este derecho. Entonces es importante también y seguir en este proceso, trabajar. Y en este próximo informe que se debe rendir, que ya está próximo a realizarse desde la coalición, nosotros desde junio, más o menos el gobierno entregó y rindió su informe, pero ¿qué dice ese informe que entregó el gobierno? Tenemos que conocerlo para mirarlo y hacer también este contraste, tanto de las recomendaciones que se realizaron en el 2019, error de interpretación en el 2016, como nosotros el otro informe que se ha hecho para que nosotros desde la coalición podamos rendir información también en este segundo informe y hacer y exigir que se cumplan cada uno de los puntos que se trata, porque a veces sabemos que desde gobierno se muestran mucho las cosas lindas, las estadísticas, los índices, la información y dicen no estamos cumpliendo con cada uno de los procesos realmente, pero nosotros desde sociedad civil nos damos cuenta y decimos esa información que se está dando solamente habla de los pro, pero no habla de los contra, no habla de los faltantes que tenemos y por eso tenemos que articularnos como federación, como asociaciones, como personas con discapacidad. Por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Discapacidad, yo participo allí como representante y la idea es ser la voz. También nosotros participamos en la coalición y la idea es poder llevar a cabo ese segundo informe frente al Comité de Naciones Unidas para que se verifique y se haga un monitoreo. Es un trabajo que estamos realizando y es un llamado a la toma de conciencia. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Y durante este mes de las personas sordas,
¿Cómo vamos a trabajar? Es una linda celebración. Estamos celebrando el Día de la Lengua de Señas. También celebramos los 25 años de reconocimiento de la lengua de señas a partir de la Ley 324. Es algo que nosotros conmemoramos y celebramos y nos ponemos contentos y dichosos, pero ¿dónde está esa toma de conciencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué herramientas y qué mecanismos de participación estamos usando también? ¿Cómo nos estamos informando sobre la vulneración de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura y demás? ¿Dónde tenemos los argumentos para poder presentar ese informe a Naciones Unidas? José, muchísimas gracias por la información y los diferentes puntos que tocaste, sí, es verdad. A veces se desconoce un poco sobre la convención, lo que significa el informe sombra o el informe alternativo y no se tiene conocimiento. Y por eso es importante seguir dando información, seguir divulgando. Ojalá que todas las personas que nos están viendo en este momento guarden esta información. Nosotros en la web tenemos allí un observatorio que está vinculado a lo que se realizó en la ONU y no está en lengua de señas. Entonces, si desde la ONU se hacen estas recomendaciones y la número 7 y la número 8 de la ONU menciona y hace una recomendación al gobierno y en estas recomendaciones dice que el gobierno es responsable de divulgar información accesible en lengua de señas. Es una de las recomendaciones de la ONU, pero el gobierno hasta la fecha no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces tenemos que seguir trabajando, haciendo incidencia, haciendo presión. Y ojalá, José, tú puedas también llevar esa palabra al Consejo Nacional de Discapacidad y decir: el gobierno en estas recomendaciones tiene por obligación que traducir y realizar esta información accesible para todas las personas sordas. Son muchas recomendaciones, son muy importantes y, por ejemplo, la recomendación número 5, error de interpretación, la recomendación número 78 habla de los ajustes razonables en la información divulgada. Y el artículo 5 habla también de los ajustes razonables, algo que está fallando. También tenemos la recomendación número 23, una recomendación que Naciones Unidas hace y dice: por favor, todo el gobierno debe realizar un plan nacional de accesibilidad. Debe existir este plan nacional de accesibilidad en el gobierno de Duque, quedó allí estipulado en el plan nacional de accesibilidad, quedó estipulado en el plan de desarrollo y hasta la fecha ya va a haber cambio de gobierno y nunca se hizo el Plan Nacional de Accesibilidad. No existe, se han tirado la pelota. Por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte eran responsables, dijeron que no, que Consejo Nacional de Discapacidad, y se han lanzado la pelota entre las diferentes instancias de gobierno y nadie asume la responsabilidad. Tenemos que seguir haciendo presión para que antes de que finalice este gobierno se haya llevado a cabo este Plan Nacional de Accesibilidad. Se debe realizar, se tiene que cumplir porque está realmente en el plan de desarrollo y es un compromiso de gobierno, un compromiso de gobierno de Iván Duque. Entonces nosotros desde el Consejo Nacional de Discapacidad seguimos, tenemos que seguir trabajando y no solamente desde FENASCOL, sino todas las personas que nos están viendo, porque si estamos unidos y hacemos presión, pues vamos a ser más visibles. Es importante contar con este Plan Nacional de Accesibilidad y sabemos que, por ejemplo, como personas sordas, la mayor barrera que nos enfrentamos es en cuanto a la información y a la accesibilidad y los ajustes razonables. Entonces, necesitamos ese plan de accesibilidad para poder avanzar. Ya falta un año, ya el otro año termina gobierno y no se ha llevado a cabo. Es importante lo que José mencionaba anteriormente en el tema de educación. Allí está la recomendación número 55. En esta recomendación se habla de educación inclusiva y es muy importante realizar los ajustes razonables
que uno de ellos es hacer o prestar las clases en lengua de señas colombiana. Entonces, son muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, haciendo incidencia para que se cumpla por parte del gobierno. No sé, José, si quieres de pronto agregar algo más, Mónica también, dar una opinión frente a esto. Sí, Henry, claro que sí. Es importante lo que estás diciendo, este informe, lo que se debe dar a conocer, porque ¿quiénes son las personas que están al tanto y que están a la vigilancia? Entonces nosotros tenemos que hacer esta incidencia e ir hacia las otras personas, hacia las asociaciones, hacia los líderes, decir, vea, ponga atención a este tema, tenemos que hacer esta vigilancia, es importante. Pero bueno, ahorita no tenemos una traducción de estos temas, de este texto, para que podamos conocerlo. Hay algunas personas que sí se han acercado a él, pero entonces es cómo trabajar por esto. Ahora, nosotros como FENASCOL tenemos la comisión del plan lingüístico y tenemos una comisión dentro de FENASCOL. Es muy nueva, sin embargo, tenemos la comisión de la familia. Estamos organizados por diferentes comisiones, la comisión de intérpretes, pero pues es importante y ojalá pues nosotros entremos en esta reflexión, que tengamos esta comisión de seguimiento al trabajo en relación a este tema, porque para el cumplimiento de estos puntos de la Convención de las Personas con Discapacidad es de vital importancia que los líderes entremos en esta reflexión, que como grupo, como sociedad lo hagamos. Porque pues la comunidad sorda ya tiene profesionales abogados, ya tiene profesionales, diversos profesionales que pueden hacer una comisión y llegar y entender estas recomendaciones y proponer y hacer la traducción de lo que aquí dice para que la podamos divulgar y para que toda la comunidad sorda a nivel nacional pues pueda también entrar y pues todos unidos podamos hacer esta vigilancia de estas acciones y poder trabajar por este tema, porque pues ahorita en el mes de las personas sordas, que es como una alarma que tenemos ahorita, tenemos una alarma que nos dice, vea, podemos trabajar por este tema y por estos puntos, porque pues veo muchos comentarios, no lo sabía, no tenía ni idea de este tema, ¿es en serio? Entonces pues el tema de la Convención de las Personas con Discapacidad, todos los temas que aquí hemos trabajado, es importante, las 79 recomendaciones que se deben cumplir en el país, todos los temas que ahí hablan, la educación, el trabajo, la salud, y pues no tener esta información y no tener idea al respecto, pues bueno, es una alarma que ahora nos dice, listo, tenemos que trabajar por este tema y nos estamos despertando para trabajar por esto, para que nosotros exijamos nuestros derechos, porque están siendo vulnerados y la idea es tener esta restitución de derechos. Es por eso que debemos trabajar. Es lo que quería agregar. Sí, yo quería. Gracias, José. Yo quería preguntarle a Mónica, no sé si quieres agregar algo más y también hacerte una pregunta sobre la coalición y el trabajo articulado que realizan como monitoreo. Entonces, para trabajar y hacer ese llamado, ¿cómo es este proceso, Mónica? Adelante. Bueno, Henry, yo quería decirles que esos temas que tuvimos la oportunidad de trabajarlos y elegirlos, yo no sé si Henry se acuerda todos los debates que dimos para poder elegir los temas que íbamos a poner en el primer informe alternativo que hicimos, son el resultado hoy de tener políticas y tener, por ejemplo, inmerso en ese plan de desarrollo quedó el Plan Nacional de Accesibilidad, porque era una respuesta a las recomendaciones de Naciones Unidas. Sí, por eso esto es muy importante, porque lo que nosotros denunciemos, digamos, va a ser muy importante para la próxima revisión que va a hacer el comité. Por ejemplo, en ese ejercicio nosotros también pusimos un tema relacionado con riesgos, emergencias y desastres. Y ese tema casi que la sociedad civil no lo aborda. Lo ha abordado la academia de alguna manera, con algunos informes de la maestría en discapacidad e inclusión, y hasta hace muy poco, pero a raíz de esas recomendaciones
y con el apoyo también de Humanity and Inclusion, la unidad de gestión de riesgos nos llamó para incluir este tema en una de sus publicaciones y para poderle dar, digamos, línea a otras entidades, a toda la unidad de gestión de riesgo. Pero son temas que a veces nosotros como activistas no lo contemplamos, nos quedamos como en educación, empleo, lo de siempre, y como que no dimensionamos muchas otras cosas. Hay otro tema que también con el ejercicio que también la coalición está haciendo con tres agencias de Naciones Unidas aquí en Colombia, hemos visto, por ejemplo, el tema de desinstitucionalización, que tiene que ver con que los niños con discapacidad no se queden en esas instituciones del ICBF de por vida, ¿no? Porque en Colombia existe esa modalidad de atención donde los niños con discapacidad, muchas veces abandonados, han crecido en esas instituciones. Eso es un tema que hoy el Comité de Derechos de Naciones Unidas lo tiene, que nosotros lo denunciamos en nuestro informe en el 2016 y que ahorita tendremos que retomarlo para ver qué avances ha tenido el país en el tema de la desinstitucionalización. Otro tema que pusimos fue el de la participación, las garantías para la participación de las personas con discapacidad. Y pues lamentablemente tenemos que seguir diciendo que hay carencia de garantías para la participación, que tenemos que seguir insistiendo en que el gobierno nos consulte como organizaciones de la sociedad civil, que se abran los canales y las posibilidades para oír las voces en esa real participación, ¿no? Porque también la participación muchas veces está mediada y está en manos es de nosotras las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque el Estado no hace mucho para que nosotros podamos participar. A veces ni siquiera la garantía de la interpretación, ¿no? Toca pelearla. Hay reuniones que no, de gobierno que tienen que ver con temas de discapacidad y desconocen el tema de los intérpretes y otros ajustes que también hay que tener en cuenta. Entonces creo que todavía tenemos muchas tareas por resolver. También, bueno, el tema de la certificación de discapacidad, que este gobierno pues invirtió 20 mil millones de pesos en esa certificación otra vez, y todos sabemos que ha sido casi que una plata que no sabemos cómo se fue y si eso realmente está teniendo el impacto en la consecución de datos sobre las personas con discapacidad del país, ¿no? Cuando hace poco creo nos habían dicho que iba el número de personas certificadas eran como 7.000 nada más de todo el país, 7.000 con 20 mil millones, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo van estos temas? Y pues nada, nos toca seguir ahí atentos, y José, que está hoy en el Consejo Nacional, hay que estar ahí atentos y por supuesto la población en general tiene que conocer que esto existe, que estas normativas se están dando, que tienen que contarnos también cómo se implementa esa certificación en los territorios. Sabemos que no es, que si en Bogotá no ha resultado fácil, no quiero imaginar lo que pasa en los territorios con esa certificación. Entonces son muchos temas, pero nosotros también en el informe tenemos que concentrarnos en los temas que más impacto puedan tener en este momento y pensando pues en los próximos 4 años de implementación. Es cierto lo que dices y sobre lo que hablas del certificado de discapacidad. No. Realmente es un problema gigante a nivel nacional. Las personas sordas, a partir de esta resolución, se dice que las IPS
son las responsables de prestar el servicio de interpretación. Pero cuando una persona sorda se acerca para solicitar el certificado de discapacidad, no cuenta con este servicio. Entonces, y también yo pienso realmente que eso es violación de derechos y violación de derechos al trabajo, porque ya, como sabes, muchas empresas lo que están haciendo en este momento es, bueno, yo le permito que ingrese o lo contrato, pero debe contar con el certificado de discapacidad. Y allí se pierden oportunidades de trabajo. Yo creo que se está vulnerando el derecho al trabajo realmente, de alguna manera, indirectamente o directamente, y creo que hay que hacer una indagación sobre esto también. En este momento nos acompaña Luis Miguel Hoyos. Él es abogado constitucionalista. Nos acompaña, él es asesor jurídico aquí en FENASCOL, y necesitamos hacer una indagación sobre lo que está pasando y esta situación que vivimos en todo el territorio nacional, esa vulneración al trabajo, lo que mencionaba, y también la situación. Nosotros desde FENASCOL nos hemos dado cuenta que mucha comunidad sorda no tiene acceso a la justicia. Ocurre que personas sordas necesitan contar con el servicio de interpretación para un proceso de pronto en el Consejo Superior de la Judicatura, en la Fiscalía y demás, o muchas personas sordas están siendo sentenciadas, están en prisión y nunca contaron con el servicio de interpretación. Una de las recomendaciones era la 34, en el numeral C, y dice que se debe contar con el servicio de interpretación. Se reconoce la lengua de señas para poder participar en los diferentes espacios. Y no ocurre. Como repito, muchas personas están en la cárcel, están en prisión y ni siquiera pueden contar con el servicio de interpretación. No saben por qué están siendo condenados. Y sabemos que se habla del acceso a la justicia y no se está cumpliendo. Es algo que no se está cumpliendo. Son muchas cosas que necesitamos también seguir haciendo el llamado, trabajar unidos en pro de obtener esto y poder exigir también el cumplimiento de la convención. Porque a veces se piensa que la convención es un documento, de pronto un tratado no tan importante, pero no. Nosotros contamos con una ley estatutaria que es la 1618. ¿Y cómo se crea esta ley 1618? Pues a partir de este tratado internacional de la convención. De allí lo tomamos para poder implementarla. Y la ley 1618 también tiene algunas debilidades, no se han tenido los procesos adecuados, entonces quiero aprovechar, doctor Luis Miguel Hoyos, que estás acá. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que acabas de escuchar? ¿Cuál es el camino a tomar? ¿Cómo vamos a mejorar esta situación? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en primer lugar, un atento saludo a todos, a Mónica, me alegra verle por aquí también, a José, a Henry, a los intérpretes, a todas las personas que realmente nos ven y pueden dialogar sobre esta perspectiva. Hay varios puntos que me gustaría, digamos, abordar de una manera muy breve frente a lo que estamos discutiendo y dialogando con relación al cumplimiento propio de los derechos que están en el marco de la convención y que también son dentro del ordenamiento colombiano, dentro de nuestro derecho, particularmente derechos humanos. Entonces, yo quisiera hacer unas recomendaciones con relación a lo que veníamos dialogando sobre el informe Sombra y terminando digamos, en la contestación a la pregunta que Henry me sugiere contestar. Yo creo que hay cuatro temas que le interesan a la comunidad internacional. Yo nunca hay que perder de vista que un informe sombra es directamente un reflejo de lo que se ha cumplido o no se ha cumplido dentro de un Estado o dentro, digamos, en términos más coloquiales, dentro de un país. Es decir, hay un conjunto de obligaciones que tiene el Estado frente al sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo, Naciones Unidas, y hay un momento donde se va a evidenciar una medición, es decir, como la comunidad internacional diciendo, venga, ríndanos cuenta de cómo se está cumpliendo esto. Digamos, es como si fuera una gran rendición de cuentas, por así decirlo. El Estado tiene una obligación,
digamos, Henry decía, el Estado va a presentar los avances que ha mejorado, que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que se ha imposibilitado. Claro, si se presenta un informe honesto, porque también hay estados que prácticamente presentan informes donde todo es una maravilla y realmente no es así. La sociedad civil, como es el caso de, por ejemplo, de FENASCOL o de OASDAUN o todas, digamos, las instituciones que llevan el activismo de la discapacidad, tienen una función y es hacer seguimiento a que las acciones del Estado se vayan cumpliendo. Pero frente a la sociedad civil, creo yo, y a nivel constitucional, que hay cuatro cosas que siempre deben quedar en un informe sombra cuando viene de la sociedad civil. Esas cuatro cosas son, primero, en un lugar como Colombia, por ejemplo, la discapacidad sigue siendo una acción de gobierno y no de Estado. Es decir, la discapacidad es una agenda de turno del gobierno que lo quiera hacer y no realmente, a pesar de que hay leyes como la 1618, como la 982 y como otras leyes, no se ha convertido realmente en una gran política de Estado que obligue a los estados con independencia, perdón, de los gobiernos, que los obligue con independencia del color político que tenga. Es decir, eso hay que decirlo a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de discapacidad en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, estamos hablando de un asunto de derechos humanos. Y los derechos humanos de las personas con discapacidad no son solamente una agenda de gobierno. Tienen que ser una agenda de Estado capaz de resistir cualquier cambio político o mandato de presidente. Eso es lo primero. Es decir, a la comunidad internacional hay que decir eso, que la discapacidad sigue siendo una acción de gobierno y no de Estado. Dos, la igualdad de las personas con discapacidad en Colombia sigue manejándose desde una política de inclusión y no como una política material de derechos humanos. Es decir, todavía se están viendo los derechos humanos de las personas con discapacidad como acciones reducidas a los ajustes razonables y a las acciones afirmativas. Es decir, todavía tenemos el discurso de que los derechos humanos de las personas con discapacidad los solucionamos solo con acciones afirmativas y ajustes razonables, cuando las acciones afirmativas y los ajustes razonables son caminos para garantizar los derechos. Eso es un segundo punto importante, porque el sistema de Naciones Unidas no manda únicamente a quedarnos en los ajustes razonables y acciones afirmativas. Hay que trascender de ahí a la igualdad completa. Entonces, si solo concebimos que la discapacidad la vamos a solucionar solo con ajustes razonables, que son importantes, nos vamos a quedar solamente en esa lógica. Tercer punto, en el informe sombra que viene de la sociedad civil, hay que decir que las particularidades de las discapacidades no se están visibilizando, porque todavía el país, a nivel constitucional, tiene una mala lectura de la inclusión que se está comiendo las necesidades y particularidades de cada persona con discapacidad. Hay una sobredimensión de la inclusión que está tragándose las particularidades, por ejemplo, de los ciegos, de los sordociegos, de los sordos, de las personas con Down, y cada discapacidad tiene que abordarse de una manera distinta para poder lograr la igualdad. Eso es algo muy puntual que tiene que quedar. Y hay un cuarto punto que hay que decir siempre que el informe sombra, y es que todavía hay discriminación y opresión social para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la discriminación y la opresión de las personas con discapacidad están vetadas, es decir, están canceladas, anuladas por todo el Sistema Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, Henry decía algo, cuando llega una persona con discapacidad o llega una persona sorda a una EPS y le dicen, yo no te voy a atender porque no tienes el certificado de discapacidad, eso es una negación a su derecho humano a la salud y a su derecho humano a la dignidad humana. Es decir, esa persona se puede directamente morir si no le atienden. Esas cuatro cosas tienen que quedar claras en un informe sombra para que la comunidad internacional,
que es Naciones Unidas, donde está Colombia, porque Colombia tiene asiento en Naciones Unidas, puedan decir, tenemos un gran problema con la discapacidad en un país como Colombia. Es decir, esas cuatro cosas no quiere decir que todo esté mal. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los gobiernos han hecho cosas positivas, pero si persisten esas cuatro cosas, no hay un cumplimiento efectivo, no hay un cumplimiento real. Digamos, yo quiero dejar esas cuatro cosas sobre la mesa porque siempre es importante decirlo en un informe sombra, porque es lo que realmente va a determinar Naciones Unidas. Me gustaría decir algunas cosas con relación al protocolo facultativo, pero no sé si tenga el suficiente tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Es verdad lo que mencionabas y también es interesante conocerlo. Nosotros debemos empezar a realizar todos estos procesos dentro de la coalición para el informe. No sé de pronto si José y Mónica quieren agregar algo más. Dale, José. Bueno, respecto a lo que Luis Miguel mencionaba frente a estos cuatro puntos, sabemos que es importante realizar y tenerlos en cuenta para el informe que se va a presentar y tener claridad sobre lo que se va a decir. Estamos hablando, por ejemplo, de igualdad de derechos, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que solamente están basados en los ajustes razonables, ¿cierto? O esas acciones afirmativas que está realizando el gobierno. Y también lo que se decía, no solamente son procesos o acciones de gobierno y planes de gobierno, no. Se debe tener en cuenta que se debe realizar como unas acciones de Estado, como unas políticas de Estado que se trabaje directamente sobre esto. Y nosotros todavía estamos muy preocupados porque a veces realmente no hay claridad, no hay suficiente información sobre estos procesos. A veces, por ejemplo, los informes sobre estos procesos que se dan desde la parte técnica, desde la parte académica. Se están creando o de pronto de personas expertas, jurídicos, abogados y demás, que tienen el conocimiento y que conocen también todos estos procesos. Pero a veces tenemos que mirar cuál es la base, y la base son las organizaciones también, las asociaciones, los líderes, son todas estas personas. ¿Qué está pasando en ese territorio? ¿Es suficiente la información que estamos dando? ¿Se tiene el conocimiento también y el informe o estas recomendaciones son suficiente herramienta para poder exigir o no se tienen las herramientas, no hay herramientas suficientes para poder lograr una participación efectiva y exigir los derechos, hacer veeduría y monitoreo sobre estos derechos que se están realizando? Porque muchas personas sordas están realmente desconociendo toda esta información porque no hay traducción desde lo legal, desde lo normativo, y son solamente algunos líderes que están accediendo a esta información y que al acceder a esta información pueden de pronto divulgarla a las otras personas para poder empoderarlas y hacer la participación. Es una preocupación real que tenemos. A veces esa información y ese conocimiento queda en unos cuantos, queda allí nomás. Pero ¿qué está pasando con los otros niveles? En los territorios, de pronto, en estas zonas rurales dispersas, porque no tienen el conocimiento. ¿Qué es la convención? ¿Cuál es el protocolo facultativo? ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son los informes sombras? ¿Se rinde informe sombra al Comité de Derechos Humanos o a la Corte Internacional? ¿Se está dando todos estos informes? No se sabe, no se tiene conocimiento frente a la comunidad internacional y a veces dicen, no, eso son cosas de abogados, de técnicos, eso no es para nosotros, porque no se tiene el conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer que esa información también llegue a cada una de esas personas, a los líderes también de los territorios para que puedan exigir y tengan herramientas
que garantice sus derechos. Es eso lo que yo pienso. No sé, de pronto, Luis Miguel, si quieres agregar también sobre el protocolo facultativo, pero entonces, Mónica, tú querías agregar algo antes. Listo. No, yo quería contarle también a Luis Miguel que para la realización de nuestro informe alternativo contamos, como decía José, con el apoyo de la academia y con el apoyo de técnicos directamente de la Alianza Internacional por la Discapacidad, que nos estuvieron acompañando y asesorando, porque es la Alianza Internacional de Discapacidad tiene un equipo que es como el que acompaña también al Comité de Derechos de Naciones Unidas. Entonces, el equipo técnico de la Alianza le interesa mucho acompañar a la sociedad civil en la presentación de los informes. Y para nosotros eso fue muy importante porque también nos permitió mostrar que, bueno, la presentación de estos informes son muy técnicos, tienen un número de palabras casi, o sea, uno no puede hacer un informe de tan digamos, por tipo de discapacidad o visibilizando, digamos, la presencia de ciertas, las personas con síndrome de Down, las personas con autismo, sino que también nos guiaron para que lo hiciéramos en clave de los derechos. Por eso uno de los temas que incluimos por solicitud de FENASCOL y por todo el trabajo y toda la problemática también que planteó Henry de acceso a la justicia, quedó el tema de acceso a la justicia y el tema de accesibilidad como una necesidad, digamos, amplia y no centrada en unas particularidades, sino mostrándola pues como todas las necesidades en términos de accesibilidad del colectivo de personas con discapacidad, porque eso tiene su técnica presentar el informe, ¿no? No podemos desagregar en el informe cosas tan particulares, pero sí, digamos que se vio reflejado en ver que una de las recomendaciones fue la necesidad de hacer un plan nacional de accesibilidad. Y ese plan nacional de accesibilidad no es solo físico, ¿no? Ese plan nacional de accesibilidad tiene que contemplar acceso a la comunicación, acceso a los servicios, y cuando yo hablo de acceso a los servicios, es una dimensión supremamente amplia, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que hacer muchos análisis alrededor, pero pues también como la comprensión de parte de la sociedad civil de cómo tienen ellos que reportarnos y pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a que acompañen este proceso, a que se sumen y estén atentos al sitio de la coalición, y seguramente a través de FENASCOL les vamos a hacer llegar información y solicitudes de información también para nutrir y soportar el informe, porque esa es la otra cuestión, ¿no? El informe tiene que ir soportado con casos reales, no con suposiciones. Es que suponemos, sino tienen que ser con casos reales, y eso lo aprendimos haciendo el primer informe. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, José, por la información que recibimos el día de hoy. Es información valiosa, importante. Nosotros desde FENASCOL estamos comprometidos para poder seguir llevando a cabo la difusión y la transferencia de conocimiento de la convención. Nosotros en este ciclo de webinarios lo llamamos los 90 minutos de los derechos, y es porque queremos también hacer esa transferencia de conocimiento. Algunas personas de pronto no pudieron asistir porque están trabajando, pero esta información y este video queda allí en las páginas y en las redes sociales de FENASCOL y pueden compartirlo y revisar. Es importante, y nosotros vamos también a contar con información de ustedes para poder realizar este informe sombra, y no lo estamos haciendo desde Bogotá solamente, no es centralizar la información, tenemos que conocer qué está pasando en los municipios, porque sabemos que hay muchos municipios olvidados, muchas personas olvidadas, se están vulnerando los derechos todos los días de estas personas, y lo que Luis Miguel mencionaba nos deja una reflexión grande. Nosotros hablamos de que no se trata solamente de exigir
los derechos o esas acciones afirmativas o los ajustes razonables. No, nosotros también estamos en el marco de los derechos humanos y se tiene que reconocer como personas y sujetos de derechos. Por eso el eslogan, Colombia por una toma de conciencia, sin derechos no hay inclusión. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir movilizándonos, haciendo ese llamado a la toma de conciencia relacionado al artículo 8 de la Convención, que habla de esa toma de conciencia no solamente por parte del gobierno, sino también de todos los actores, de nosotros como ciudadanos, esa toma de conciencia a las familias, porque las mismas familias son las que oprimen, vulneran los derechos y discriminan a las personas con discapacidad. Entonces tenemos que hacer ese llamado a todos los actores, a gobierno, a familia, a sociedad civil, a nosotros mismos hacernos ese llamado para llevar a esa transformación que queremos. La información que hemos recibido es muy importante y desde FENASCOL queremos seguir divulgando esa información sobre la convención, sobre el informe Sombra, porque es importante que ustedes lo conozcan y ustedes que nos están viendo pueden participar, seguir compartiendo esta información, ser duplicadores de la información, porque estamos hablando de derechos. No queremos que exista esta vulneración de los derechos, pero tenemos que aceptar que aún existe. Sabemos que ya nos da tiempo, tenemos que cerrar, pero Luis Miguel, tú habías hablado sobre este protocolo facultativo. Entonces, cuéntanos, porque en Colombia no se está llevando a cabo, y cómo es el proceso, cómo podemos hacer la presión para que el gobierno pueda aceptarlo y darnos una orientación sobre este tema. Bueno, una muy breve orientación. Lo primero, manifestar que el informe Sombra, como muy bien se ha dicho, es una herramienta de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en este caso en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene el nivel de tratado, establecieron un compromiso internacional. Y ese compromiso internacional máximo es directamente hacer efectiva la igualdad de las personas con discapacidad. Fin de la discusión. Es decir, si un Estado maneja la discapacidad como una acción de gobierno y no como una política interna de derechos humanos, no se está cumpliendo la igualdad. Podremos tener avances en la igualdad, pero no, eso no será igualdad completamente. Y dos, la desigualdad de las personas con discapacidad, que no es ninguna broma, solamente hay que ver las estadísticas de cómo están las personas con discapacidad en todo, justicia, educación, trabajo, da mucho que decir sobre el compromiso que tiene el Estado colombiano con relación al cumplimiento de los derechos humanos. Tres, el protocolo facultativo, ¿por qué es importante? El protocolo facultativo le otorga competencia, es decir, capacidad de que el Comité de Naciones Unidas pueda asumir dos cosas principales. Las denuncias individuales que haga un colectivo de personas con discapacidad sobre el incumplimiento de la convención. Y para que ese comité pueda investigar y formular recomendaciones sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A la ratificación del protocolo se tiene que llegar, es decir, Colombia no lo ha ratificado, eso implica más una voluntad política del gobierno de turno que de la sociedad civil. Yo creo que el rol de la sociedad civil es directamente seguir incidiendo para que ese protocolo se pueda cumplir. Llegará en algún momento algún gobierno que, creerá completamente en la inclusión y se logrará la ratificación. Pero hay que lograr la ratificación, ¿por qué? Porque a pesar de que el país, es decir, el diseño jurídico colombiano, tenga herramientas, instituciones que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, a veces eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no está diseñado para que las violaciones de los países internas lleguen a él, no, sino que los países las resuelvan. Pero a veces, en el nivel país, hay mucha discriminación y mucha opresión que se justifica y no llega al sistema internacional.
De ahí la importancia que se ratifiquen los protocolos para que la comunidad internacional, en este caso el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueda tener conocimiento y automáticamente pueda incidir directamente en el compromiso que el Estado ha ratificado en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Esa es la importancia del protocolo y hay que seguir incidiendo para que eso se pueda lograr en algún momento. Muchas gracias, Luis Miguel. La información que nos das es importante, entonces tenemos que seguir haciendo ese llamado a la toma de conciencia y haciendo presión para poder tener ese protocolo facultativo y llegar a la ratificación del mismo. Tenemos que seguir, vamos a hacer incidencia, trabajando unidos, todas las diferentes organizaciones de las personas con discapacidad, vamos a hacer una campaña fuerte, por ejemplo, al Congreso, porque es responsable también de ratificar este protocolo facultativo. El Congreso le ha hecho el quite y es quien aprueba, porque es el gobierno. Y no solamente se trata de gobierno de turno, sino del Congreso. Tenemos que hacerlo, empecemos a trabajar en esto, mirar cómo poder hacerlo con los diferentes representantes, tanto del Senado como de la Cámara y demás, para poder realmente tener esos diferentes representantes y que asuman este compromiso de llevarlo a cabo para que el Congreso pueda aprobar este protocolo facultativo. Tenemos que empezar a trabajar en esa dirección. A mí me gustaría continuar en este tema, pero el tiempo no nos da, ya ha finalizado. Ustedes no se van a dormir ahorita, ¿no? Nosotros desde FENASCOL vamos a seguir haciendo promoción de diferentes temas, vamos a seguir haciendo el llamado a esta toma de conciencia y al despertar de las personas con discapacidad, incluida la comunidad sorda. Nosotros desde FENASCOL vamos a seguir trabajando con la coalición para la implementación de la convención y realizando no solamente el informe. Y no crean que FENASCOL es solamente José, Henry, no. Nosotros vamos a necesitar de la información de todas las personas sordas de Colombia para poder rendir ese informe y realizarlo desde la coalición. Así que los motivo, ánimos a todas las personas que nos están viendo. No tenemos que permitir esa vulneración de los derechos y si está ocurriendo tienen que comentarlo también. Porque la vulneración de los derechos se lleva más, mucho más en esos lugares apartados de Colombia, en la ruralidad dispersa. Estamos hablando de que las grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali y demás vivimos prácticamente en el cielo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos municipios? Hay una vulneración de derechos gravísima que necesitamos tener toda esa información por parte de ustedes para que nosotros desde FENASCOL también vamos a seguir trabajando, vamos a abrir un espacio en la web para tener esa información. Nosotros en FENASCOL el día de hoy hemos trabajado pues en una campaña durante este mes para el reconocimiento de los derechos y esta toma de conciencia, pero hoy lanzamos una campaña y queremos mostrarles un video, y esto es porque anteriormente también desde el gobierno se decía como póngase en los zapatos de las personas con discapacidad. Y uno decía, sí, es ponerse en los zapatos desde la lástima, desde la caridad, desde, ay no, venga, póngase en los zapatos de las personas con discapacidad. Entonces las otras personas decían, ay, qué lástima, pobrecitos. Y no, eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos hablar del derecho. Y hoy empezamos esta campaña y todos los días vamos a publicar diferentes videos con esta campaña en las tardes. Siempre vamos a publicarlo a las 3 de la tarde, videos sobre diferentes temáticas en el reconocimiento de los derechos y no te pongas en mis zapatos, reconoce mis derechos. Muéstranos el video, por favor.
Ay, gracias. Al terminar aquí, iré al banco, luego iré a comprar las cosas del mercado. No, debo concentrarme. Qué difícil es ser una persona sorda. Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya. Voy a concentrarme para sentir como una persona sorda. Voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos. Reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante. ¿Vieron este video? Nosotros no queremos, no te pongas en mis zapatos. Es que a veces las personas oyentes se tapan los oídos y dicen, claro, yo siento como una persona sorda. O a veces le dicen, no, venga, siéntese en una silla de ruedas. Ay, no, sí, ya, sé lo que es ser usuario de una silla con ruedas. Eso no es así, las cosas no son así. No queremos empatía en este sentido, la empatía está bien, pero realmente no queremos que se pongan en nuestros zapatos. Queremos que reconozcan nuestros derechos, así que compartan esta campaña en las diferentes redes sociales para también llevar a una reflexión de todas las personas oyentes que nos están viendo. Y mañana a las 3 de la tarde vamos a publicar nuestro segundo video y así lo vamos a hacer sucesivamente en temas de educación, de trabajo, en todos los temas, así que bueno, vamos a divulgar toda esta información. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Tengan una feliz tarde todos. Hasta luego y bueno, los esperamos mañana en este otro webinario que tenemos de suma importancia. Mañana va a ser muy, muy importante. Hasta pronto. Gracias. Ay, gracias. Al terminar aquí, iré al banco, luego iré a comprar las cosas del mercado. No, debo concentrarme. Qué difícil es ser una persona sorda. Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya, voy a concentrarme para sentir como una persona sorda. Voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos. Reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante.